Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Rares, entonces, ¿por qué? No puede ser, mi magia es superior a la de la realeza. Yo dije, se acabó. Cadenas del dragón de hierro, salieron unas cadenas del suelo que apresaron a Rades anulando su magia. Rades, suéltame, aún no termino, desgraciado. Oh, dije, Fuego León, te lo encargo. Fuego León, te lo agradezco. Se acercó a Rades, tengo muchas preguntas para ti, pero antes confiscaré tu grimorio. Rades, no. Fuego León agarró su grimorio, no toques mi grimorio. Fuego León, ¿qué clase de grimorio es este? Rades, detente. Fuego León abrió el grimorio viendo una sola hoja, dije, solo una hoja, qué raro. Rades, no lo miren ni se les ocurra mirarlo, desgraciados, pensé, solo un hechizo, mis instintos me están advirtiendo de algún peligro, además que siento otra presencia mágica poderosa. Redus, devuélvemelo, no me mires con desprecio, dije. Oye, nadie te está mirando así, esta era tu única manera para demostrar tu poder con todo ese poder mágico que tienes, además de tu fuerte espíritu, lo estás desperdiciando. Noelle, oye, ¿estás bien? Dije, claro, soy muy duro de herir. Mientras tocaba los pechos de Noelle, ella se sonrojó. Noelle, pervertido, golpeándome la cabeza. Fuego León, lo que falta para superar las adversidades es un espíritu honesto, expía tus pecados. Vos quedaste satisfecho, dije, ¿de quién es esta voz? Noelle, ¿qué ocurre? Vos, derrotar al capitán era una tarea imposible para ti, pero aquel chico es un imprevisto muy problemático. Redus, no es imposible, yo. Voz, a veces un mayor poder mágico no es suficiente y a mí ya no me queda mucho. Se acabó lo de actuar por tu cuenta, seguiremos el plan por esa persona. Pensé, plan, no me gusta cómo huele esto, olía algo raro en el suelo, dije. O no, salte, impulsándome con fuego, alejándome varios metros, apareció una mancha negra en el suelo. Voz, buen trabajo caballeros, hubo varias explosiones en los distritos donde estaban los caballeros mágicos, ellos fueron teletransportados a otro lugar. Fuego León, ¿estás bien? Dije, por poco volviendo con ellos. Noelle, ¿pero qué era eso? Además, el mana de los demás caballeros. Leopold, deje de sentirlos, dije, ellos fueron teletransportados muy lejos de aquí, también lo iban a hacer conmigo. Fuego León, magia espacial de este calibre, lo conjuro otro mago, cierto. Redus sonrió, pensé, demonios, varios civiles perdieron su magia, están en peligro, no llegaré corriendo, dije, discúlpenme pero tengo que ocuparme de otro enemigo. Mis pies se llenaron de fuego volando hacia donde sentía esa magia. Noelle, espera, Leopold sabe volar con su fuego, es increíble. Fuego León, no debemos preocuparnos por él, seguro estará bien. Maga magnífico, mira, tengo la piel tan suave que repelería hasta el agua. La gente comenzó a correr, chica, ayuda, maga, no te hagas la santa cerda, liberando cenizas que se dirigían a la chica. Hice poses de mano, dije, elemento tierra, muralla de roca del suelo, salió una gran muralla que protegió a la chica y a las demás personas. Dije, busquen refugio pronto, yo me encargaré de ella. Chica, gracias, chico, te agradezco también. Maga, vaya que chico para más apuesto, voló hacia mí. Dime, soy hermosa, ¿cuántos años crees que tengo? Dije, si eres hermosa siendo una adulta. Maga, pero qué lindo, dije, gracias. Onda del dragón del cielo, liberé una onda de aire que hizo retroceder a la maga. Maga, vaya, pero qué tipo de magia es esa, sin duda eres mi tipo de hombre, vamos a divertirnos juntos. Dije, basta de estupideces, no dejes que lastimes a las personas, vieja. La maga se enojó. Maga, ¿a quién llamas vieja? Magia de maldición de ceniza, destrucción de ceniza jovial. Me lanzo varias esferas malditas, me lancé hacia ella esquivando fácilmente sus esferas. Maga, son balas con todo tipo de maldiciones, salió rayos de mi cuerpo, aparecí delante de la maga, la iba a agarrar pero ella voló para atrás. Maga es muy rápido pero no importa, cierto, el efecto de las maldiciones es sorpresa hasta que te golpean, dije, que interesante, lanzando una ráfaga de fuego que carbonizó las esferas, la maga esquivó mi ataque. Maga, quemo mi magia, no eres un mago normal, lanzando más esferas de maldiciones las esquive, acercándome a ella pero la maga se alejaba de mí, dije. ¿Se puede saber qué quieren haciendo este ataque? Maga, debes estar confiado para charlar en honor a tu aspecto, te lo contaré, dije, te lo agradezco. Maga, qué educado, nuestro objetivo es asesinar a cierto individuo, ¿quién crees que es? Dije, debe ser alguien muy fuerte e importante, ¿no?
maga exacto, pero eso no te lo diré. Lanzándome más esferas malditas, me salió más fuego esquivándolas, ascendí al cielo, liberando una ráfaga de fuego que carbonizó las esferas. Pensé, no siento la presencia de Fuego León, espera, él debe ser su objetivo. La maga movió su mano, tres esferas malditas me dieron en un costado, me lanzó más esferas malditas que me rodearon, dije, estoy encerrado, alas del dragón del cielo, liberando dos enormes tornados de mis manos que destruyeron las esferas malditas y mandó a volar a la maga. Demonios, algunos de mis sentidos están apagados. Maga, sí que eres fuerte, ¿estás bien? ¿Te ves algo mal? ¿Qué efecto te tocó? Dije, mierda, mi visión bajó, me cuesta ver, estoy perdiendo sensibilidad. Maga, ¿me oyes? Hola, pensé, mi nariz también fue afectada. Maga, destrucción de ceniza jovial, surte efecto poco a poco, pérdida de visión, de audición, parálisis del cuerpo, arrepiéntete de haberme llamado vieja. Me lanzo más esferas malditas, las esquivaba con dificultad, dije, demonios, lanzando una esfera de fuego, la maga lo esquivo. Maga, ¿hacia dónde disparas? Tienes que apuntar mejor. ¿Cómo seguir esquivando sus esferas malditas? Maga, si ruegas diciendo, lo siento señorita, quizás te perdone la vida, dije, no digas estupideces, golpeando me la cara, salieron partículas negras de mis puños. Maga, ¿pero qué haces? Dije, me siento mejor, cerré mis ojos. Maga, qué extraño eres, pero vamos, ruega por tu vida o te mataré yo misma, quiero saber más sobre ti, ¿me oyes? Vamos, cuéntame algo. Dije, bien, entonces te contaré algo interesante. Me rodeó una aura azul, maga aún tiene más poder, la vi, tenía activado mi Mangekyo Sharingan. Dije, soy Matsudraugnel, un dragón slayer, un cazadragones. Apreté mis puños liberando mi poder, saliéndome fuego. Maga, cazadragones, ¿qué magia es esa? ¿Qué calor desprende? Di un rugido, me salió una columna de fuego, está liberando una cantidad de magia absurda, todo el país comenzó a temblar. Este chico, ¿acaso es maná puro? Dije, por el momento este es todo el poder que puedo usar del que tengo sellado la columna. Se fue una aura de fuego, me rodeaba. Maga, tiene su poder sellado, ¿estás bromeando? Dije, te diré algo más de mí antes de acabar con esta batalla, yo amo las aventuras. Comencé a cargar un rugido. Maga, si no me protejo con el poder mágico que robe, dije, rugido del dragón de fuego, lance un gigantesco torrente de fuego que dio de lleno a la maga. Hubo una gigantesca explosión, ella salió volando al castillo destruyendo una pared. Jamo nos ataca, chico, por eso dijimos que huyeran. Otro chico rápido, jefe de cocina, tú también, enana. Maga, quemo todo el mana que tenía, necesito más mana, debo arrebatárselo. Jamo, enana, la maga vio a Charmy. Maga, rebosa de mana, mira cómo brilla, se levantó con dificultad, debo arrebatárselo, acercándose a ella, dámelo, dámelo, gritando. Charmy, ¿quieres decir que te dé este plato? No, la maga, liberó cenizas. Maga, dámelo. Charmy, no, no, no. Maga, dámelo, liberando toda su magia. Charmy, dije, sacando su grimorio. Pensé, este poder mágico es de Charmy, increíble. Charmy, dije, que no, no oíste, salió un cordero gigante detrás de ella, este comenzó a comerse el maná de la maga. Maga, magia de creación de algodón. Charmy, golpe de cordero durmiente, el cordero le dio un puñetazo a la maga mandándole a volar destruyendo la pared. Jame, ¿qué les parece mis platos? Aumentaron la potencia del maná de la enana. Chico, en serio, jefe de cocina, te seguiré por siempre. El otro chico, gracias por la comida. Jame, no fue nada. Charmy, no permitiré que nadie ponga un dedo en mi comida. Jame, quedaste servida, lanzando azúcar con sus dedos. Los guardias inmovilizaron a la maga. Pensé, se acabó, además que sé que nunca debo hacer enojar a Charmy, la magia que robó la maga volvió a las personas, el cordero se comenzó a desvanecer, el plato de comida se iba a caer. Charmy, la comida cayendo por la pared destruida, agarré el plato volando hacia ella, dije, parece que llegué a tiempo para salvar tu comida, con una sonrisa. Charmy se sonrojó. Charmy, gracias, dije, gracias por ayudarme con la maga de antes, aquí tienes, dándole el plato de comida, no hay que desperdiciar una comida tan rica. Charmy, se sonrojó al ver cómo me veía con mi aura de fuego, pensó, Natsu es el príncipe salvador de la comida. Charmy, no, muchas gracias Natsu, dije, fue un placer. Charmy, este, ¿te gustaría? Dije, comer costillas. Charmy, si están ricas pruébalas. Ay, no me refería al tuyo, este, es cierto que me gusta mucho la carne y me preguntaba si a ti también. Me reí un poco,
dije, te ves adorable hablando así. Charmy pensó, qué lindo se ve sonriendo así. Dije, discúlpame Charmy, pero tengo que volver con los demás y ver si están bien. ¿Qué tal si comemos juntos en otro momento? Charmy, claro, ve con cuidado Natsu. Dije, nos vemos yéndome volando donde Noelle. Charmy pensó, no sabía de ese lado de Natsu. Quiero conocerlo mejor. Ay, pero ¿en qué estoy pensando? Estaba como un tomate. Hasta aquí este capítulo.